Bueno, estamos acá con Sebastián Saavedra de Cerveza Sot. Estamos en el lanzamiento de dos nuevas cervezas, ¿cierto? Sí, son dos cervezas maduradas en barrica de pisco. Hace 3 meses ustedes también fueron al lanzamiento de la Valuable en barrica de pisco, y ahora es una Imperial Stout y otra que es un blend hecho en la misma barrica de 50% Imperial Stout, 25% de Valuable y 25% de la Imperial Retail. Todo en la misma barrica, madurada 5 meses. 5 meses, o sea, ambas fueron maduradas 5 meses. Sí, las dos. ¿Y esa barrica fue como una sola barrica o son varias? Una sola barrica. No. Tuvimos la... No es fácil conseguirse la barrica de pisco, entonces tuvimos la suerte de conseguirnos tres. Entonces en una pusimos barley wine, y otra dijimos, ¿qué otro estilo? Imperial Stout, porque uno está acostumbrado a las típicas Imperial Stout en Bourbon, claro, que es más conocido en Estados Unidos. Y la otra hicimos un blend, no sé si han probado las típicas de Estados Unidos como Firestone Walker. Hace varios blends de muchos estilos en una barrica, claro. Entonces quisimos hacer lo mismo, pero ellos tienen varias barricas que eligen y mezclan. Acá todos en la misma barrica, porque no tenemos muchas barricas. Claro. Es la misma idea. ¿Y todo el proceso es como complicado? ¿Tienen que, tener algún cuidado especial para que la barrica, no sé, pues no se seque o como...? Sí, es súper manual, desde echar la cerveza en una barrica, y es todo muy manual en general, porque uno hace unos batches más grandes y después en botella, en barril, a los 3.000 litros, lo que sea. Pero esto es, las barricas son de 250 litros, entonces hay que pasarla una a una y después ir mojándolas para que contraen un poco la humedad, ir probándola cada mes, a cada rato, a ver cuándo está lista. Ya, no sé, ponte la barley wine, se notaba el tiro el pisco. Y estas últimas dos se demoraron más porque como el chocolate, el café de la Imperial Stout como que contrastaba un poco el pisco, entonces alejaba más rato. Le hacían la pelea al pisco. Sí, entonces ahí tuvimos que esperar hasta que se notara más, explotara un poquito la madera y ahí la sacamos. Entonces un poco más trabajoso. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, el público que va a consumir, digamos, esta cerveza? ¿Crees tú que va a ser como un público bien específico o también se puede ser un poco más allá? Porque, por ejemplo, a la gente que le gusta el pisco, a lo mejor también podrían interesarse en la cerveza, ¿no? Sí, la idea es tratar de, con esta cerveza, un poco de como de agarrar ese público, pero en general la mayoría son ya cerveceros como súper aficionados, que les gusta, que ya han probado las barricas de bourbon, que llegan de afuera, de whisky, y tratamos de como capturar esa misma idea y ponerlo en esta cerveza, como para agarrar ese nicho que ya llegan a Birbana, llegan a varios lados cervezas de ese estilo. Claro. Ya, pues muchas gracias. No sé si, aunque estamos en un lanzamiento de dos nuevas cervezas, no sé si puedo preguntar, por ejemplo, qué es lo que se viene para más adelante. Bueno, en la presentación está lo que se viene, pero lo que se viene, vamos a hacer una triple en barrica. Belga, siempre somos súper americanos para todos los estilos. Claro. Entonces vamos a hacer un poco más europeo. Y vamos a tener una triple versión normal, triple versión barrica y una versión triple con mosto de uva de Syrah, porque este año también hicimos vino. Entonces se viene eso, vamos a hacer una sour que ya también está en proceso con cedrón, que queda como esa nota cítrica del cedrón. Hay una barley wine que vamos a poner en una barrica nueva de roble francés. Y así hay hartas cosas, sí. Y para el verano probablemente vamos a hacer más APA, IPA, que son más veraniegas. Pero por lo menos esas son las cosas que tenemos ya como en vista. O sea, se vienen hartas novedades entonces en SOT y está súper interesante. Todo eso es parte del programa de barricas, ¿cierto? Que tienen. Sí, tenemos varias barricas, como decía, las de pisco. Teníamos, no sé, la Imperial Stout. La sacamos, la Imperial Stout, y pusimos ahora en nuestro vino de ahora. Entonces la idea después es sacar el vino a fin de año y poner cerveza ahí para que quede pasada vino. Hay hartas cosas y así son varios ciclos, claro, entretenidos. Ya, pues muchas gracias. Esperamos pronto, digamos, bueno, aparte de probar estas que se están lanzando acá, probar las que se vienen, digamos. Sí, ahí vamos a estar avisando de los nuevos lanzamientos. Ya, pues muchas gracias. Ya, gracias. Todo.
que ya no sabía de su embudo, pero ya... El clavo de olor, la pimienta, también se lo robamos a Karin de la cocina.